home, then what do you know? Forever and a day, hoping some pretty lady come my way, so I could call her my own, my own. I've been waiting, well I've been waiting patiently, trying to find the better half of me, so I can make my house a home. And what do you know? You walk smack dab into my life, made me smile, gave me butterflies. You lifted me up and you changed my life. Girl, it felt so right, it felt so right ever since that day. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. ¿Qué pasó? Por Facebook, en vivo. ¿Qué pasó? De lunes a viernes. 299-687-3712. Llámanos, escribinos, mandanos tu audio, tu video. Comunicate al teléfono 299-687-3712. De 7 a 9 de la mañana por nuestra página de Facebook. Búscanos en Facebook @ San Patricio del Chañar.
2-99-687-3712. Llamanos, escribinos, mandanos tu audio, tu video, comunicate al teléfono 299-687-3712. Llámanos, escribinos, mandanos tu audio, tu video, comunicate al teléfono 299-687-3712. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos, un día más. Lunes 9 de marzo. Ayer fue el Día de la Mujer, hubo muchísimas actividades en muchos lugares. Vamos a ver si acomodamos esto un poquito. Y tenemos mucha información que pasó en la semana y mucha información nueva, ¿sí? Recuerdan que estuvimos hablando sobre el coronavirus justamente el viernes. En el programa habíamos dicho que había surgido un tercer caso de una persona que había estado en Italia y vamos a bajar un poquito esto y ahora sí vamos a bajar un poquito esto. Bueno, recuerdan que el viernes, en las noticias del viernes, estábamos diciendo casualmente el tema del coronavirus, del tercer caso que había surgido y que la persona, yo decía que, bueno, había llegado el primero de febrero y recién el 3 fue a hacerse los estudios porque había sentido síntomas. Bueno, y yo decía justamente que está bien, todavía son todos casos importados, dicen las noticias, pero el tema de la prevención es muy importante. Y si una persona, tenemos que ser de alguna manera responsables con todo el mundo, inclusive con nuestra familia, con nuestros amigos. Si sentimos, nos sentimos mal y sentimos síntomas, sobre todo en este momento, ¿sabes? No hay que tener paranoia, no tampoco la locura, pero si hay una persona de nuestros familiares que viene de viaje de algún lugar como, no sé, Europa o Estados Unidos, creo que tendríamos que ser responsables de tomar precaución o de alguna manera tener... de ser prevenidos, ¿no? Porque esta persona el viernes
El primero llegó y fue recién al hospital el 3. Yo decía, ¿con cuántas personas? Lo decía el programa del viernes. ¿Con cuántas personas se debe haber interrelacionado? No sé. Desde ir a comprar a un kiosco, a la verdulería, a un supermercado, para reponer las cosas que no tenía en su casa, los amigos, los familiares. Uy, vamos a juntarnos que volviste. No sé, digo, a lo mejor era una persona grande y no tenía ese tipo de actividades, pero sí ir a comprar a varios lugares. Y bueno, por ahora no estamos teniendo casos locales, pero ya con la cantidad de casos que hay, creo que deberíamos estar un poco más prevenidos. Específicamente, dice un titular, Salud insistió en que los casos de coronavirus detectados son importados. Sí, pero al ritmo... Al ritmo que se está manifestando el virus, tenemos que tener muchísimo cuidado y no se está teniendo, ni siquiera las personas que están viajando y que están viniendo de afuera. Esas personas no están siendo precavidas tampoco. En cualquier momento vamos a tener casos locales, porque acá las personas que van al hospital son las que ya llegaron de viaje y después de que haya pasado la cosa, o sea, me siento mal, entonces voy al hospital. No hay prevención. Se está yendo cuando se están sintiendo los síntomas. Y los virus lo contagiamos antes de que nosotros empecemos a tener síntomas. Creo. No soy doctor ni nada por el estilo, pero cuando se resfría uno en casa, se resfrían todos. Y eso es, no sé en qué proceso y cuántas horas de contagio tiene. Pero bueno, ahora vamos a leer los titulares, vamos a leer las notas. Y el tema es que coronavirus no, coronavirus sí. El tema es que coronavirus, no sé, ya hay más de 12 pacientes. El fin de semana murió uno. Bueno, creo que es algo de gravedad como para tener prevención. Por el Facebook en privado mandé un mensaje a una autoridad del Ministerio de Salud y bueno, no recibí respuesta. La idea era poder tener una charla telefónica y que pudiera de alguna manera contarnos qué era lo que se estaba haciendo a nivel provincia, pero de prevención. Pero bueno, como no soy un medio conocido, no pasa nada, igual leemos los titulares y las noticias. Me gustaría saber la opinión de una persona autorizada, pero bueno, quizás más adelante. Bueno, recordemos que hoy a las 9:30 tenemos la convocatoria que hizo el gremio, los líderes del gremio de ATEM, en la plaza, ¿sí? Estuvimos compartiendo la nota por comunicado por nuestra página de Facebook. A ver, vamos a abrirlo. Quería leer algunos comentarios que había. Que bueno, específicamente yo tampoco tengo, o sea, tampoco uso el lenguaje inclusivo y a muchas personas parece que les choca. El comunicado dice, comunicado de ATEM Chañar, yo en la página lo pusimos como nos lo mandaron. No es que nosotros lo escribimos el comunicado lo mandó ATEM y de esa forma que nos lo mandaron nosotros lo publicamos. Comunicado de ATEM Chañar a toda la comunidad educativa de San Patricio de Chañar, este lunes 9 de marzo convocamos a toda la comunidad educativa a las 9:30 horas en la plazoleta del encuentro, ubicada frente al Centro Cultural y al Jardín en Construcción. Defendamos la educación pública en San Patricio de Chañar y los puntos que van a tocar son la construcción del jardín de la Escuela 364 y de un nuevo CEPEM, no a la quita de espacios pedagógicos, por escuelas en condiciones dignas, respetemos y defendamos los derechos de las niñas y de los niños. Ahí pusieron LXS, no sé cómo se lee en realidad, perdón. Y jóvenes de San Patricio de Chañar. Es importante
la participación de todos. Atem, bueno, y después hay comentarios. Hay tres comentarios. Vamos a ponerlos todos. Uno dice, bueno, se refiere María a cómo está escrito las niñas. Le faltó el todas y todes chiques. Qué falta de respeto a la comunidad dirigirse de esa forma en un comunicado. Después José Luis dice en otro comentario, en primer lugar, ustedes le están quitando el derecho a la educación con su paro y además aprendan a escribir. Niños y niñas, se escribe. Y Eddie dice, no, empecemos con las X, por favor. Bueno, yo no lo uso, pero bueno, se está usando. Y lo importante, más allá de cómo está escrito, me parece que es el comunicado en sí, de que se está convocando, las escuelas no están en condiciones, siempre estamos buscando la quinta pata al gato, y me parece que lo importante es la convocatoria para solucionar lo que en San Patricio del Chañar está pasando con la educación. Así que bueno, ya saben, 9:30, vamos a pasarlo nuevamente. Porque me parece que es importante. Muy bien, bueno, ahí teníamos el video que nos acercaron de Gremio ATEM para la convocatoria de hoy a las 9:30 de la mañana. Bueno, y antes de pasar a las noticias, sobre todo que vamos a empezar a comentar sobre específicamente del coronavirus, hay mucho porque este fin de semana fue mucha la cantidad de gente que se sumó. Pasamos de 3. En donde uno murió y se sumaron 9 casos más. Así que creo que es importante tocar ese tema. Hay mucha información, hay marcha, inclusive vamos a leer noticias que ya compartimos en la página, porque también hay una convocatoria de marcha a las, creo que a las 7 de la tarde. Aquí en nuestra ciudad, que ya vamos, una vez que se actualiza un poquito más, mañana la publicamos ayer. Hacemos una marcha en San Patricio de Chañar para manifestarnos pacíficamente y mostrarnos por todas las mujeres asesinadas este 2020. Están todos y todas invitadas a participar, 19 horas, frente a la escuela 342. Así que hoy lunes a las 7 de la tarde esperamos el apoyo y compañía de toda la comunidad por nuestra lucha. Hoy a las 19 horas frente a la escuela 342 va a estar la donde se van a congregar para marchar por por todos los femicidios que hubo. Por todas las mujeres asesinadas. No solo eso, hay muchísimos casos de violencia y demás. Bueno, ayer nos informaban noticias locales. El CEPEN número 31 informa día lunes 9 de marzo, turno mañana. Bueno, el CEPEN número 31 informa, día lunes 9 de marzo 2020, turno mañana, esta noticia la compartimos ayer. Primero A ingresa 7.55, segundo A ingresa 7.55, tercero A ingresa 7.55, cuarto A ingresa 9.15, quinto C ingresa 7.55. Turno tarde, primero B ingresa 14.45, primero C ingresa 13.15, tercero D ingresa 15.25. Y el día martes, eso es el lunes, el día martes 10
En el turno mañana, el segundo D de dedo ingresa 7.55, el cuarto A ingresa 7.55, el cuarto C ingresa 10.55, el quinto C ingresa 9.15 y en el turno tarde, primero B ingresa 16.55 y primero C a confirmar. Estas son noticias que compartió autoridades para que la población supiera el horario de ingreso de cada turno. Me llama la atención porque hoy y mañana había paro, pero bueno, esa es la información. Cualquier cosa, comuníquense directamente con la escuela. Así que bueno. Otra noticia que compartimos el fin de semana fue ataques con ácido, golpes y amenazas. El calvario que vivió Fátima Acevedo antes de ser asesinada. Bueno, lo que detectaron. Los 12 casos ya infectados en el país de coronavirus. Paro internacional de mujeres. Esto es de la página oficial de argentina.gov.ar. Ahora lo vamos a leer. ¿Qué más? Bueno, y después noticias del fútbol femenino que tienen que ver con el tema de la mujer por el Día de la Mujer. Feliz día a todas las mujeres que estuvieron participando y comunicándose con todos sus seres queridos. A todas, muy feliz día. Espero que lo hayan pasado lindo con sus seres queridos. Y bueno, noticias que hemos compartido, mucho caso de violencia, de abuso, la verdad que es impresionante la cantidad que hay, no lo puedo creer. Una nota que compartimos interesante que es la alerta temprana ayuda a prevenir los noviazgos tóxicos. Las escuelas son el ámbito donde mejor se detectan este tipo de relaciones entre jóvenes. La manipulación y el control, el primer paso de una espiral de violencia. Bueno, y una noticia que habíamos compartido el día de ayer. Atención, primer argentino muerto por coronavirus. El protocolo se activó el 4 de marzo. El subsecretario de Planificación Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Ferrante, reconoció que recién hoy contaron con los resultados de Malbrán en los que se constataba que tenía esa enfermedad. Bueno, y antes de pasar a los titulares y antes de agradecer a nuestros amigos que nos acompañan, quería que escucharan un video que me mandaron al WhatsApp al que te podés comunicar, ya lo vamos a estar, a ver, te podés comunicar al chat y podés escribir en el chat para participar de los 500 pesos en recargas que vamos a estar sorteando de Mini Shopping del Centro. O por el WhatsApp 299-687-3712. Llamanos, escribinos, mandanos tu audio, tu video, comunicate al teléfono 299-687-3712. Muy bien, muchas gracias. Gracias. No, escuchen este audio que me mandaron el video, pero no lo puedo descargar. Pero escuchen el audio de este referido. Bueno, se ve en las imágenes, se ve al ministro de Salud, ¿no? Al ministro. A ver si se escucha. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.
divertido de todo esto es que las imágenes del video son del ministro de Salud, ¿no? En donde, creo que en el primer programa que empezamos, el ministro de Salud decía que en una nota, lo comentábamos también, que decía que no había problema porque estábamos lejos de China. Y bueno, ¿qué va a hacer? Así estamos. De 3 a 2 en 2 días. Imagínate. Bueno, te podés comunicar, ya sabés, al 299-687-3712. Y cabe agradecer especialmente a Mini Shopping del Centro, que si querés ganarte 500 pesos en recargas el día de hoy, mañana y el miércoles, inclusive en el horario del programa, podés participar poniendo en el chat. Ahí, Mauro, ahora ya leo tu mensaje. Podés participar de esa forma en el chat de la página del programa que estamos haciendo en este momento, o al 299-687-3712 diciendo que cuál fue la mujer más representativa en tu vida. Así que ya sabes, al chat del celular puedes hacerlo en audio, puedes escribirlo, puedes mandar un video que después lo vamos a estar descargando y mostrando en el programa. ¿Cuál fue la mujer más representativa de tu vida? Y el miércoles, antes del mediodía, entre 11 y 12 del mediodía, vamos a hacer un vivo desde Mini Shopping del Centro para sortear entre todas las personas que hayan participado el viernes, que fue cuando empezó, las personas de hoy, de mañana y de pasado, vamos a estar sorteando 500 pesos en recarga. No, me olvidé de preguntarle a Claudia si podía hacer cualquier recarga, pero en principio de teléfono seguro. Y después, el jueves, vamos a empezar con otro sorteo de unos auriculares Samsung originales, que lo vamos a estar sorteando el otro miércoles. O sea que vamos a tener esta semana con 500 pesos y la otra semana con un auricular Samsung original. Así que participá, ponenos ahí en el chat como acaba de hacer Mauro. Pero bueno, él hace una pregunta, pero poniendo que la consigna es: ¿cuál fue la mujer más representativa de tu vida? Bueno, eso es gracias a Mini Shopping del Centro. Mini Shopping del Centro, con su horario de 8 a 14 y de 16 a 23, que queda en Avenida Pilma y Ken número 241, frente al Polideportivo Municipal, ahí donde ahora hay un montón de instituciones y no sé si hay deporte. Bueno, ahí enfrente. Accesorios de telefonía, servicio técnico, chips de todas las compañías, recargas virtuales para celulares DirecTV Pehuenche, venta de kit prepagos de DirecTV, venta de celulares liberados, fotocopias, encuadernación, artículos de librería, bisutería, piercings, biblias, esencias para cigarros electrónicos, artículos de temporada y muy pronto juegos de Play y películas. Así que gracias a Mini Shopping del Centro, el miércoles vamos a estar sorteando, vamos a poner un poquito de música, está muy, muy silencioso esto. Vamos a estar sorteando el miércoles 500 pesos en recargas entre todas las personas que participen en el horario del programa, ¿sí? Bueno, a ver, Mauro, entonces, vamos a 99-687-3712. Llámanos, escribinos, mandanos tu audio, tu video, comunicate al teléfono 299-687-3712. A ver, bueno, cambio de 99-687-3712. Llámanos, escribinos, mandanos tu audio, tu video, comunicate al teléfono 299-687-3712. Bueno, se me fue el chat de la pantalla, pero Mauro decía, porque cambié de escena. Mauro me hace una pregunta. ¿A usted le hace gracia una pandemia que ya mató miles de personas? ¿Dios nos enseña a burlarnos de eso?
No, Mauro, no me hace gracia la calidad de personas que están a cargo de diferentes instituciones que no son responsables en su tarea de hacer lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer. Y me hace gracia los audios y las cosas virales que hacen sobre estos gobernantes, ponele, personas que están a cargo de instituciones que deberían estar ocupándose de hacer lo que tienen que hacer responsablemente. No se está haciendo. En China hicieron una cuarentena de una ciudad completa. Acá no se hace cuarentena de cuando llega un avión de un lugar donde hay virus, no se hace una cuarentena de personas que llegan. Me parece que el control tiene que estar ahí, no que se vayan a la casa y después, si alguno tiene síntomas, vaya a hacerse el control. Me hace gracia cómo manejan las personas encargadas en su área, políticos querés llamarlo, que no son responsables con lo que tienen que hacer. Y me hace gracia cuando hacen un meme, sí, ¿por qué no? Bueno, te reís de los memes. De cualquier forma, Dios nos enseña un montón de cosas. Y una de esas es justamente ser ordenado con todo. Y una de esas cosas es con nuestra salud. Así que lamento que te haya molestado, que me haya reído de una situación que estamos viviendo en Argentina que parece un chiste. En China cierran una ciudad, en Alemania no permiten personas que se reúnan más de 1000 personas, y nosotros acá los vuelos llegan de donde vienen virus, y bueno, vayan a la casa, si sienten algún síntoma, acérquense, no hay problema. No, llega el avión y tienen que tener en cuarentena a las personas a ver si alguna tiene síntoma y después se va a la casa. Me parece que esa es la forma de tratarlo. Por eso me parece gracioso, porque parece que es un chiste. En cualquier momento estamos todos infectados. Y eso no me parece gracioso. Pero bueno, gracias Mauro igual por participar. Si querés poner cuál es ahí en el chat, cuál es la persona más representativa para tu vida, ponelo y participás el miércoles de un sorteo por 500 pesos que hace Mini Shopping del Centro en Recargas. Bueno, dicho esto, lamento que a Mauro le haya molestado, pero son las noticias y la verdad que parece un chiste a veces lo que leo sobre cómo se está tratando un tema tan serio como esto. Muy bien, bueno, noticias actualizadas. Coronavirus. Mamma mía. Responsabilidad estatal por el suicidio de una joven detenida en Roca. Pero no era lo que quería leer. Bueno, vamos con el pronóstico primero. Vamos a ver cómo va a estar nuestra zona. Después vamos con todas las malas noticias. Pronóstico. La semana arranca con tiempo bueno en la región. Se viene una jornada con condiciones de tiempo bueno y cielo mayormente despejado en la Nor Patagonia. Además, bajan algunos grados las máximas. De hecho, hoy estaba nubladito a la mañana, fresquito, estaba fresquito, gracias a Dios. Nubosidad variable en la región de los lagos. Nubosidad variable, viento moderado del sector norte, las mínimas entre 6 y las máximas hasta los 22. Línea sur, nubosidad variable, viento moderado del sector norte, mínima 9, máxima 22. Norte neuquino, nubosidad variable, viento leve a moderado del noreste, mínima 10, máxima 28. Centro de Neuquén, nubosidad variable, viento moderado del noreste, mínimas 10, máxima 26. Zona de valles, nubosidad variable, viento moderado del sector este, mínimas 10, máximas 28. Zona este, nubosidad variable, viento moderado a regular del este rotando al noreste, mínima 14, máxima 26. Bueno, eso es un poco lo que hay de tiempo o pronóstico para el día de hoy en toda la región.
Muy bien. Bueno, esto es una noticia interesante. Se espera una marcha multitudinaria esta tarde en Neuquén por el 9M. Recordemos que aquí a las 7 de la tarde se van a estar juntando frente a la escuela 342, creo que era. Ya te confirmo. Se espera una marcha multitudinaria y con motivo del cuarto paro feminista internacional productivo y reproductivo de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, hay previsto en Neuquén un conjunto de actividades y una marcha esta tarde que se espera sea multitudinaria y que recorrerá las calles de la capital provincial. Desde la colectiva feminista La Revuelta explicaron en la convocatoria que será plurinacional, latinoamericano y caribeño, internacionalista y antifascista, migrante y anti-extractivista. Además, anticapitalista y abortero, contra las culturas trasnodiantes y lesbofóbicas, y contra las violencias sexuales y machistas. La marcha será encabezada por la bandera La deuda es con nosotras y nosotres, ni con el FMI ni con las iglesias. Desde la organización de la actividad se indicó que la movilización, que comenzará a las 18:30 en el Monumento al General San Martín, tendrá cuatro tramos. En la primera parte marcharán organizaciones feministas, de mujeres, disidencias sexuales y de género y organizaciones mapuches. Se irá hasta el Monumento a la Madre. Este recorrido será sin varones. Después continuará la columna hacia Alberdi y Diagonal 25 de Mayo con los sindicatos, entre ellos el gremio docente ATEN. En el tercer tramo, que irá hasta la Casa de Gobierno, se sumarán organizaciones estudiantiles. La cuarta y última parte del recorrido será con partidos políticos, organizaciones de mujeres, de partidos políticos y organizaciones sociales que desean marchar con varones. Culminará en el Monumento al General San Martín, habrá una lectura de tres documentos y un cierre con música. Por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Provincial y el Intendente Mariano Gallo decretaron el asueto para las trabajadoras estatales en el día de hoy. Desde el Ejecutivo se indicó que se decidió esta medida para que cada una de las empleadas pueda participar de las actividades propuestas relacionadas con la defensa de sus derechos en forma colectiva. Muy bien. Bueno, ahí tenemos una marcha que se va a hacer multitudinaria en Neuquén. Y va a tener cuatro etapas, ¿sí? Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, algo de la mañana. Bueno, también las mujeres en Neuquén y todo el país paran y marchan para hacer oír sus derechos. Todas compañero verde. Si vas a circular por Neuquén capital, ojo que en Belgrano activan semáforos para ordenar el tránsito. Bueno, vamos con una de escuelas. Unas 40 escuelas sin clases por problemas edilicios. Todavía algunas están en obra y otras en tarea de mantenimiento. Los principales conflictos son en Capital, Centenario y Plotier. Acá nos toman en cuenta nada más cuando hay algún accidente de tránsito. Porque acá también hay problemas edilicios. Alrededor de 12.000 chicos de toda la provincia están sin clases por problemas en los edificios escolares. Las ciudades más complicadas son Neuquén, Centenario y Plotier. Algunas escuelas no empezaron porque tienen obras en construcción y en otras faltan sillas e insumos o no completaron las tareas de mantenimiento de verano. Al margen del conflicto con ATEN, el gremio de los docentes, alrededor de 40 colegios no habían abierto sus puertas el viernes pasado, en su mayoría del nivel primario. Las ciudades de Neuquén, Centenario y Plotier concentraban gran parte de los problemas edilicios, pero también hubo escuelas sin clases en las localidades de Cenillosa, Cutralcó y en la zona norte de la provincia. Además del mantenimiento y la construcciones sin terminar, un problema recurrente en los establecimientos escolares eran las rajaduras en paredes y techos
y la falta de sillas y bancos. También hubo denuncias de fallas en las redes de gas, agua y electricidad. Bueno, todo eso creo que pasa en, no sé si en todas, pero en la gran mayoría de nuestras escuelas. Si no es una cosa, es otra. Bueno, Centenario Bertolli y Simolai en guerra por las deudas. Está complicado Centenario con el conflicto de los empleados. El conflicto salarial hoy esconde diferencias sin solución. Los pases de factura políticos a la orden del día. Centenario. Quedó rehén algo que no pasaba hace bastante tiempo de una silenciosa guerra que hoy sale a la luz con el conflicto municipal entre el intendente Javier Bertolli y su antecesor Esteban Simolai por deudas heredadas y pases de factura desde lo político. Bueno, me hace acordar a lo que pasó acá, en San Patricio de Chañar. El problema es el discurso mutuo de la pesada herencia, de las deudas que supuestamente dejó un intendente y otro, pero que pocos analizan con profundidad y con los números en la mano en un contexto de mal clima político. Pareciera que estoy leyendo la noticia de acá. Es de Centenario, ¿eh? Un discurso que generó un argumento para bajar la mesa salarial de la municipalidad en una suerte de batalla entre el Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario, SOEMC, por la baja de ítems salariales que se venían pagando en blanco hace cuatro años. Hoy se espera, según la licencia especial legal que tomó por enfermedad, que vuelva a ocupar el sillón de intendente, en medio de un clima político donde sobre el conflicto municipal opinó desde el diputado nacional del Frente de Todos, Darío Martínez, hasta su par y aliado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el senador Oscar Parrilli. Hace poco Bertolli aseguró que la Municipalidad de Centenario no tenía recursos y que en el corralón no dejaron ni una pala, en alusión a cómo había recibido las finanzas de la comuna. Y según la explicación del presidente del Consejo Deliberante, Cristian Pieroni, hasta el viernes, intendente a cargo, recibieron una deuda de más de 56 millones de pesos. Los números fueron rechazados de plano por el exsecretario de Hacienda y Finanzas Municipal, Leandro Lucero, quien además informó que aún no está el balance de 2019 cerrado para conocer datos finos, aunque se espera que esté en los próximos días. Bueno, Aten vuelve al paro y advierte que sin oferta irá por más días. El martes habrá una marcha desde el monumento. Hoy hay una marcha por la tarde, mañana no sé a qué hora será, pero calculo que será la mañana. La de hoy es por las mujeres, obviamente. El derecho de las mujeres. Muy bien, este lunes se desarrollará la tercera jornada de paro docente en la provincia. Aten cerrará la medida votada antes del inicio de las clases con una marcha mañana en el Monumento de San Martín. El gremio advirtió que profundizará su plan de lucha si el gobierno no negocia la propuesta que rechazó la entidad que encabeza Marcelo Guagliardo. La semana pasada el paro tuvo 51% de acatamiento según el gobierno y más del 90% según el gremio. Lo que el gobierno propone es un monólogo. A las amenazas de descuento le vamos a responder con miles en las calles. Si no hay respuesta, se van a profundizar las medidas de fuerza, sostuvo el secretario general de ATEM. El gobernador Omar Gutiérrez dijo que está abierto el diálogo, pero no se dio una instancia institucional en esa línea desde que las relaciones con los representantes de los docentes se interrumpieron antes del inicio de las clases. Las partes cruzaron visiones por los medios mientras el paro por 48 horas de hoy y mañana se presenta con potencial como para dejar otros dos días sin clase a gran parte de la población estudiantil de la provincia. Vanina Merlo, ministra de Gobierno, dijo que el oficialismo hizo el máximo esfuerzo en su alcance en la protesta que rechazó Aten. La oferta fue dar dos aumentos trimestrales por inflación y después volver a negociar. Los docentes quieren que el acuerdo sea anual. Ahí se trabó la paritaria de la educación. Bueno,
Está complicado el tema de clases y más allá de lo salarial, muchas escuelas no están en condiciones. Esa es la realidad. Bueno, y recordemos que aquí en San Patricio del Chañar hubo una... lo habíamos anticipado, un allanamiento el fin de semana. Una noticia que ya habíamos compartido en nuestra página. Golpe al narco menudeo en Chañar. Vendían 150 dosis de droga por finde. Secuestraron casi medio kilo de marihuana, 74 gramos de cocaína y 26.500 pesos. Hay tres hombres demorados a disposición de la justicia federal. Esto fue el 7 de marzo. No sé cómo estará la situación en este momento. Nadie más dijo más nada. Durante un mes, las pesquisas de la Dirección de Antinarcóticos trabajaron infiltrados en San Patricio del Chañar, donde lograron filmar el accionar de una banda abocada al narcomenudeo en la localidad. El viernes hubo un procedimiento donde detuvieron a los cabecillas y secuestraron casi medio kilo de marihuana, 74 gramos de cocaína, 26.500 pesos en efectivo, armas, celulares y todo lo que está vinculado a la actividad, como balanzas de precisión, elementos para fraccionar y envoltorios de nylon. Los tres detenidos quedaron a disposición del juez federal Gustavo Villanueva. La investigación arrancó con un dato sobre la actividad que tenían los narcos en dicha localidad, ubicada a 47 kilómetros de la capital neuquina y a 54 del corazón de Vaca Muerta, que es Aniello. Buen día, Lorena. Grecia. Lorena Soto, atiende el banco de acá. La noticia que tenemos es que el paro es... la noticia del paro que compartimos en nuestra página era de los bancos de Río Negro. Calculo que por el paro que se va a hacer de entidades gubernamentales de mujeres, lo que tenía entendido era que eran las últimas dos horas. Pero no hay una noticia nueva. Así que yo calculo que sí, las últimas dos horas cerrarán o las mujeres tendrán la posibilidad de irse de los trabajos, ¿no? Y no sé si van a poder seguir atendiendo. Desconozco, después en todo caso lo vamos a estar subiendo. No sé, ya el banco debería abrir en un ratito. Gracias por comunicarte y si querés participar, Grecia, Lorena, de los 500 pesos en recarga que hace Mini Shopping del Centro, podés poner en un chat más, poner cuál fue la mujer más representativa de tu vida y el miércoles estamos sorteando 500 pesos en recargas. Muy bien, me dio gracia lo de la noticia esta del narcomenudeo, porque secuestraron elementos para fraccionar y envoltorio de nylon. ¿Qué sé yo? ¿No? Bolsita de los super. Bueno, y ahí tenemos un par de fotos que tiene, no sé de dónde será ese portón. Decía que era la calle Cabecilla, que vive en la calle Lago Quillén, trabaja con dos socios que son hermanos, que residen en una casa lindante. A ellos les llegaba la droga y se encargaban de hacer todo el proceso de estiramiento y fraccionamiento para luego comercializarla. No sé qué Lago Quillén, no sé, no identifico cuál es ese portón que sale en la foto. Pero bueno, ahí estamos con noticias de nuestra ciudad. Una pena que salgamos en noticias por ese tipo de cosas. Seguimos con los acosos y con las agresiones. Jóvenes salían de una fiesta en el centro y fueron acosadas.
El domingo a la madrugada, junto a una amiga, fueron seguidas por un auto. Nos gritaron de todo, relató. Dos jóvenes vivieron minutos de tensión en la madrugada de este domingo cuando fueron abordadas por dos sospechosos que se movilizaban en un auto que primero las siguieron y luego las acosaron. El episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana cuando salían de un local de la calle Tierra del Fuego donde habían participado en una fiesta. Nos siguieron en el auto y el acompañante tenía la puerta abierta y un pie afuera. Pensamos que nos iban a llevar, contó Valentina. La joven de 19 años agregó, nos pasa siempre, todo nuestro grupo de amigas le pasó una vez algo parecido. Muy bien. En la primera semana de marzo hubo 7 femicidios en el país. Bueno, y acá está la noticia que hablábamos de que ahora son 12 los casos de coronavirus. Salud insistió en que los casos de coronavirus detectados son importados. Pero en algún momento va a haber locales, porque no hay medidas de prevención en nuestro país serias como para algo tan serio como esto. Pero bueno. Además, desde el organismo nacional declararon que se toman todas las medidas necesarias para afrontar la enfermedad. El Ministerio de Salud de la Nación insistió esta tarde en que los casos detectados de coronavirus no son autóctonos, sino que han sido importados por personas que han estado fuera del país en las últimas semanas y que han presentado síntomas de la enfermedad. Cabe destacar que Argentina tiene un sistema de salud federal y en ese marco cada una de las jurisdicciones definirá su plan operativo para la atención ante la consulta de casos posibles, abundó Salud Hoy, después de que se informara sobre otros 3 casos positivos registrados por el Instituto Malbrano. Esto es lo que digo, que no hay organización de prevención a nivel nacional seria, porque dice que Argentina tiene un sistema de salud federal, y en ese marco cada una de las jurisdicciones definirá su plan operativo. No. Esto es algo serio en donde se tiene que manejar a nivel país de la misma forma en todo el país. De hecho, no es solo un problema de aeropuertos. Habría que tener un sistema de prevención portuario, terrestre. Me parece que habría que hacerlo. Imagínense que China hizo una cuarentena con una ciudad completa, con no sé cuántos millones de habitantes tenía esa ciudad. Y bueno, y así todo se les escapó. Así que, ¿qué queda para nosotros? Que cada uno haga lo que quiera. Así que bueno, cada una de las jurisdicciones definirá su plan operativo para la atención ante la consulta de casos posibles, o sea, que sientan síntomas y vayan a revisarse, ¿no? El ministro González García declaró en un diario de circulación nacional que ahora no tenemos ninguna posibilidad de que no sea un caso importado. Es lo que está pasando todavía. Si bien remarcó que la Argentina está preparada y tomando todas las medidas necesarias para afrontar el coronavirus, advirtió que nadie puede decir que no vaya a haber más casos. A la vez reiteró que los problemas que tenemos hoy, que son dengue, sarampión y posibilidad de coronavirus, en la ciudad de Buenos Aires las autoridades definieron que la línea 107 del SAME brinda información a los vecinos de la ciudad a través de un call center especializado con apoyo de un grupo de epidemiólogos para proponer la mejor vía de asistencia para cada una de las situaciones que se presenten. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la persona fallecida ayer en la ciudad de coronavirus era el único caso grave pendiente de los resultados de confirmación y hasta el momento todos los casos confirmados tienen un cuadro leve. En tanto, el Ministerio de Salud bonaerense habilitó una línea telefónica que funciona 24 horas para responder dudas sobre el coronavirus COVID-19. Además, Chaibi informó que son 105.427 los casos confirmados y 3.583 los fallecidos, según la agencia DPA. Bueno,
Un tema serio y triste, la verdad. Es cómico lo que hacen los que se tienen que encargar de protegernos. Eso es lo cómico. Bueno, alguna de deporte. Vamos a buscar alguna de deporte. Bueno, felicitamos a la gente de Boca, que son campeones. Boca y las razones de una resurrección necesaria. Recuerden que hoy jugaba Cipolletti Sansinena, ¿sí? Por el partido clave por el Federal A, a las 21:15. El albinegro recibe a Sansinena, directo rival en la pelea por la clasificación. En su debut de local, el DT Sergio Prisiachnuk mantiene el esquema con tres delanteros. Aunque después de esta noche le quedarán otros 7 partidos de la fase regular, Cipolletti sabe que no puede dejar pasar la chance de alcanzar a Sansinena en la tabla. Desde la 21:15, el albinegro intentará volver al triunfo para acercarse a los puestos de clasificación. Los últimos resultados lo alejaron de los 6 primeros, por lo que la oportunidad de hoy es inmejorable. Muy bien, hoy juega el Cipo. Boca y las razones de una resurrección necesaria, dice la nota de Walter Rodríguez. Abatido, abrumado y viciado de derrotismo, harto de contemplar felicidad ajena a costa de su propio cuero y que inexorablemente le llevó su autoestima hasta el subsuelo, la ajada pintura de Boca pedía a gritos una restauración. Muy bien, así que felicitamos a la gente de Boca. Vamos con... Independiente se despidió de la Superliga con una goleada. En Avellaneda, con un punto conseguido de los últimos 12, el director técnico de Independiente, Lucas Pusineri, pateó el tablero y puso una formación plagada de juveniles como Lucas González, Diego Mercado, Alan Velasco y Alan Soñora. Una riesgosa apuesta que terminó saliendo bien. El rojo terminó el campeonato con una sonrisa al vencer 2-0 a Central de Córdoba, una victoria que fue un bálsamo para el delicado presente del equipo. Así que el rojo ganó 3-0. Luego de un primer tiempo sin emociones, a pesar de haber tenido un par de oportunidades, una de Silvio Romero y otra de Silva, el rojo mejoró notablemente su producción en el complemento con Andrés Roa como figura destacada. Justamente fue el colombiano quien destrabó el encuentro, pasar a media hora del segundo tiempo con un golazo de zurda. Poco después, Nani en contra aumentó la brecha y antes del cierre, Silvio Romero la metió de cabeza a preciso centro de Bustos para redondear una victoria necesaria después de 4 encuentros de sequía. Sol de Mayo volvió a perder y sigue último en el Federal A. Deportivo Maipú no tuvo piedad con Sol de Mayo, le ganó 3-0 y lo hundió aún más en el fondo de la tabla de posiciones de la zona 2 del Federal A. El albiceleste ya alcanzó los 8 partidos sin triunfos en el torneo y se mantiene en el único puesto de descenso del torneo regional amateur. San Lorenzo venció a Lanús en un partido a puro gol. Cambiante y lleno de emociones, así fue el triunfo de San Lorenzo sobre Lanús por 4-3 en un electrizante encuentro disputado en el Estadio Nuevo del Nuevo Gasómetro. Los goles del conjunto local fueron convertidos por Diego Rodríguez, Adam Vareiro en 2 oportunidades y Marcelo Herrera, mientras que para la visita lo hicieron Ezequiel Muñoz y José Pepe Sanz en 2 ocasiones, la primera de tiro penal.
a raíz de la victoria de segunda consecutiva desde que fue Diego Monarriz y asumió el trinomio técnico conformado por Hugo Tocali, Leandro Ramagnoli y Alberto Acosta. El Ciclón alcanzó la octava posición con 36 unidades. Por su parte, el Granate, tras la derrota, se mantiene en el séptimo lugar de los mismos puntos que su rival esta tarde. Muy bien, vamos con con alguien que fue convocado para el Mundial de Karate. El ayense Valde Benito fue convocado al Mundial de Karate de Japón. Bueno, felicitaciones. El joven de 19 años será uno de los representantes de la selección argentina JKA en la gran cita del mes de octubre. El Río Negrino busca apoyo para poder viajar a competir. Qué raro que no apoyemos el deporte. Y apenas con 19 años, Lautaro Valde Benito cumplió el sueño de clasificar al Mundial de Karate de Japón. El ayense se destacó en varios torneos en los últimos meses y la selección argentina, JKA, que son las siglas en inglés de Asociación de Karate Japonés, lo convocó para el certamen que se disputará en la ciudad de Takahashi entre el 22 y 26 de octubre de este año. El gran salto de Río Negrino en la disciplina se dio en el año 2018, cuando se subió dos veces al podio en los Juegos Panamericanos de Karate de Lima. Valde Benito, junto a sus compañeros del combinado nacional, fue segundo en la modalidad en combate Kumite y tercero en la denominada Kata, ambos en la categoría 17-18 años. Este logro lo convirtió en el primer ayense en obtener una medalla de esta magnitud. Bueno, ahí pueden leer la nota en el diario Río Negro. Hay unas fotos, está muy interesante. Independiente y Puerto Moreno, los últimos clasificados en el regional. Y en el TC, ya vamos a compartir algo del TC que hubo acá en la región, específicamente en Centenario. Benvenuti logró un histórico triunfo en el TC en Centenario. El piloto de Villa La Angostura alcanzó una espectacular victoria como local. Juan C. Benvenuti cumplió con su objetivo y se metió en la historia grande del TC al ganar la tarde de ayer, como local, la final de la segunda fecha que se disputó en el Autódromo de Centenario. Benvenuti, desde que llegó al TC, después de consagrarse campeón del TC Pista, no tardó en ganarse un lugar en la popular categoría. En Viedma estaba para ganar, pero un error en la serie cuando peleaba por el primer lugar le impidió estar delante en la final, por lo que fue por la revancha como local en Centenario, y cumplió. Muy bien, felicitaciones a Benvenuti. Y de Brabandere ganó la final del TC Pista en Centenario. Impecable victoria en la segunda final del certamen. De la Iglesia quedó octavo y Nefa finalizó undécimo. Después de un gran trabajo y a pesar de que no estaba entre los favoritos de la previa, Agustín de Brabandere logró en el Autódromo de Centenario su primera victoria en el TC Pista, que cumplió la segunda fecha del certamen. De Brabandere es un joven piloto de los que no tiene un generoso presupuesto y que no estuvo en el estreno del certamen. Después de un gran trabajo en su serie, largó la final desde la segunda fila y no tardó con una gran maniobra para saltar el primer lugar y después lograr la victoria. Muy bien, felicitaciones entonces a los que ganaron. Cabrera en el top 5 del TC en Altagracia. Un buen trabajo del piloto de Catrín en la primera fecha del certamen, que ganó Cabrera. Gastón Cabrera tuvo un buen comienzo en la primera fecha del certamen del TC 2000, que se cumplió en el Autódromo Oscar
Cabalén de Altagracia, donde se impuso Matías Cravero. Cravero y Cabrera. Es como tres tigres comieron trigo. Cabrera fue protagonista desde el inicio de la actividad, lo que le permitió quedar quinto tanto en la clasificación como en el sprint y en la final. Bueno, ahí estuvo algo del deporte. Vamos con a comentar en lo del sorteo. Estamos medios. Hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Bien, tenemos 500 pesos para sortear en recargas. Si te interesa, podés participar enviando un WhatsApp al 299-687-3712 diciendo qué mujer fue la... esto fue por la Semana de la Mujer, pero el sorteo se va a hacer el miércoles, así que hasta el miércoles vamos a estar participando. ¿Querés ganar 500 pesos en recargas? Manda un WhatsApp diciendo cuál fue la mujer más representativa en tu vida y por qué, si querés. Mandá el WhatsApp al 299-687-3712 o escribí en el chat del programa. La condición es que los únicos mensajes que entran son los mensajes que ingresan en el horario del programa, o sea, de 7 a 9 de la mañana. Si querés participar, tenés el día de hoy, el día de mañana martes y el miércoles para poder participar. Y el mismo miércoles, entre 11 y 12 del mediodía, vamos a estar haciendo una transmisión en vivo desde Mini Shopping del Centro, donde vamos a darle al futuro ganador o ganadora los 500 pesos en recargas. En principio es de celular, vamos a averiguar con Claudia si, bueno, la recarga puede ser también de DirecTV o de Pehuenche, no sé. Después eso lo estaremos viendo el mismo miércoles. En principio 500 pesos recarga celular está buenísimo. Así que vamos a agradecer a Mini Shopping del Centro por esta oportunidad. Y la semana que viene vamos a estar sorteando un auricular Samsung original. Después veremos el jueves qué consigna Mini Shopping del Centro nos sugiere. Bueno, para ir a Mini Shopping del Centro puedes ir de 8 a 14, de 16 a 23, de lunes a lunes, o sea, hasta todos los días. Está en Avenida Pilmaiquén 241, frente al Polideportivo Municipal, y puedes encontrar accesorios de telefonía, servicio técnico, chips de todas las compañías, recargas virtuales para celular, para DirecTV y para Pehuenche, ventas de kit prepago de DirecTV. Venta de celulares liberados, fotocopias, encuadernación, artículos de librería, bijutería, piercings, esencias para cigarros electrónicos, artículos de temporada, biblias, me salió Claudio, biblias y muy pronto juegos de play y películas. Así que bueno, participa, poné ahí en el chat de la transmisión en vivo cuál fue la mujer más representativa en tu vida y podés participar de 500 pesos en recarga, que nunca viene mal. Y si no lo querés poner en el chat para que nadie lo vea porque sale ahí en la pantalla, podés escribir un WhatsApp al celular 299-687-3712. 299-687-3712. 299-687-3712. 687-3712. Lo estoy repitiendo para aprendérmelo yo, porque lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo del machete, la ayuda a memoria que me puse. No sé si se ve. Ahí está. Estoy con un poco de delay, por eso. Me lo estoy repitiendo a mí mismo en realidad el número. Así que bueno, gracias a Mini Shopping del Centro, gracias a Claudia. Participen por estos 500 pesos, si no va a haber poquitas personas para sortear, las personas que participaron el viernes nada más. Y calculo que van a estar chochas y entusiasmadas. Podés mandar a WhatsApp, podés mandar audio, podés mandar video, podés mandar un mensaje escrito.
Algo que quiero agradecer, pero en principio voy a chequear el sonido, esperemos. Muy bien, sí, quería chequear cómo estaba saliendo. Bueno, también quiero, quiero agradecer a ver, quiero agradecer el gesto. Me parece que no fue bien ejecutado, pero el gesto estuvo bueno. En el Día de la Mujer, yo me encontré en la tierra, cuando entré a casa, el domingo, el mismo domingo fue, me encontré esto, un paquetito de esto de, se supone que, bueno, lo manda el intendente con dos bombones, ¿sí? Quiero agradecer el gesto. Me parece que no estuvo bien ejecutado porque me hubiera gustado que por lo menos nos lo hubieran dado en mano. Estaba tirado en la tierra, me olvidé de descargar las fotos, pero estaba tirado en la tierra, ¿sí? En mi casa. Y obviamente, bueno, no soy muy delicado para comer cosas, pero me dio cosita. me lo hubiera comido, pero me dio no sé qué. Bueno, a ver si se ve la foto, si hace foco. Estaba tirado en la tierra, en el patio de casa. Hicieron frisbee. Quizás si hubieran, lo hubieran hecho bien y hubieran apuntado, lo tiraban al porche, que es de cerámica, a lo mejor. Ahí lo hubiera comido. Me dio no sé qué comerlo, estaba ahí en la tierra. Pero bueno, agradezco el gesto del intendente y me hubiera gustado que nos lo hubieran dado en mano, a mí o a mi señora. Pero bueno, agradezco el gesto. Lo que sí, no los voy a comer. Estaban tirados en el piso, así que no. Gracias igual. ¿Qué otra cosa? Fabián. Fabián Gustavo Figueroa. Buen día, aquí mirando y escuchando el programa. Bueno, bienvenido, Fabián. Participá del sorteo de los 500 pesos. Poné qué persona, qué mujer fue la más representativa en tu vida y participás de 500 pesos en recargas, ¿sí? Que lo vamos a sortear el miércoles de Mini Shopping del Centro. Así que gracias por el mensaje, gracias por estar mirando y escuchando el programa. Y participá, ponenos cuál fue la mujer más representativa de tu vida, ahí mismo donde pusiste el buen día, te agradezco por el saludo, así tenés la opción de participar por 500 pesos de recarga. En principio de celular, el miércoles vamos a ver si puede ser de DirecTV o de tarjeta Pehuenche. Muy bien. Bueno, noticias de energía. Arrancó marzo y la actividad en Vaca Muerta sigue sin mostrar un repunte sostenido en las operaciones no convencionales. En febrero, solo tres petroleras realizaron etapas de fractura en el shale. El TAIC mostró su peor imagen. Luego de acumular varios meses de poco interés por parte de las operadoras, ninguna hizo punciones nuevas. La situación del gas está en estado crítico por la caída del precio en la boca de pozo, la falta de mercado y redes de transporte. Como si no sobraran las malas noticias para el segmento, por escaso presupuesto, el gobierno nacional no podrá cumplir con todos los compromisos económicos del subsidio a la producción de gas no convencional. Vaca Muerta, Nación se quedó sin fondos para el subsidio al gas. A la mala señal de precios y la demora en la realización de nuevos gasoductos troncales, se suma ahora la imposibilidad de parte del Gobierno Nacional de abonar
todos los incentivos comprometidos por la resolución 46. Por el efecto de la disparada del dólar, los 28.900 millones de pesos asignados al plan pasaron de representar 700 millones de dólares al año a solo 458 millones. Rematan la refinería abandonada de Neuquén. El complejo de Renesa funcionó durante apenas 2 años y está cerrado desde el 2014. El juicio iniciado por sus acreedores desembocó en el remate que se realizará entre abril y mayo. El objetivo del gobierno neuquino es que la planta pueda ser reactivada por quien gane el remate. Muy bien, continúa el freno en la actividad de Vaca Muerta. La cantidad de etapas de fractura cayó un 43,6% con 412 etapas concretadas y si bien mejoró con respecto a enero, también puso en evidencia la salida del segmento de varias empresas de servicio y el avance de una de ellas, Halliburton. Bajas expectativas gremiales para Vaca Muerta. Vaca Muerta fuera del discurso de Fernández. A ver lo que dice sobre Alberto Fernández y Vaca Muerta. Vaca Muerta fuera del discurso de Fernández. El presidente habló de la industria y el proyecto de ley de hidrocarburos sin mencionar a la formación. El resurgimiento de la OFEPI también quita a Neuquén del eje de las decisiones. En el mundo de la política, lo que un referente diga es casi tan importante como lo que deje de decir. Y esto quedó de manifiesto el domingo pasado en el discurso que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó con motivo de la apertura de sesión del Congreso. Esta noticia es viejísima. Es de la semana pasada. Desde la industria petrolera se esperaba con especiales ansias que Fernández hablara del sector y del proyecto de ley de hidrocarburos. Después de todo, había sido el mismo Fernández quien en enero anunció a los titulares de las petroleras que el proyecto sería tratado en sesiones extraordinarias. La mención al sector petrolero y al proyecto llegó en el discurso del mandatario, pero también llegaron otras menciones y omisiones que impactan con fuerza. Muy bien, de cualquier forma creo que es algo importante porque acá está Vaca Muerta, al deseo de muchos y muchas de tener una tajada de por acá. Ya Kicillof el otro día se estaba haciendo el petrolero. Bueno, otro paro. No solamente de ATEM, sino que también hay paro de colectivos en Roca. En minutos los choferes retoman el servicio. Una nota de hace 18 minutos. Y otra noticia de paro. Empezó el paro del campo contra el aumento de retenciones a la soja. El cese de comercialización de granos y hacienda impulsado por la mesa de enlace se extenderá hasta el jueves a la medianoche. Comenzó hoy el paro de 4 días del campo contra la decisión del gobierno de Alberto Fernández de aumentar 10% las retenciones a la soja. Aunque se espera alto acatamiento de la medida de fuerza, las entidades que nuclean los productores agropecuarios aseguraron que el cese de comercialización de granos y hacienda para faena no provocará aumentos sobre los precios ni desabastecimiento. La medida de fuerza es organizada por Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina y Coninagro. Mientras tanto, la Federación Argentina Agraria, la Federación Agraria Argentina, que también integra la mesa de enlace, envuelta en un fuerte debate interno entre sus bases, dio finalmente libertad de acción a sus integrantes para que adopten la posición que consideren mejor frente al paro. (Ríe)
Los dirigentes agropecuarios dijeron que no se impulsan cortes de ruta, aunque productores podrían llevarlos a cabo localmente. Bueno, participá, si querés, de... poner ahí en el chat cuál fue la mujer más representativa en tu vida y ganate 500 pesos en recargas. Yo ya en dos minutitos vuelvo. Tengo la garganta reseca, necesito tomar un poco de agua. Así que los dejo con un poquito de música y ya vuelvo, no se vayan. Estamos de nuevo. Aquí estamos nuevamente. No sé si para bien o para mal, pero acá estamos. Gracias ahí a Fabián por participar. La mujer más representante fue mi madre porque me representaba en todo. Y ahora que no está mi madre, es mi señora. Saludos, amigo. Bueno, saludos para vos también, Fabián. Gracias por ahí por participar. Ya estás participando por haber mandado la consigna al chat del programa en el horario del programa en vivo. Ya estás participando de los 500 pesos del sorteo que vamos a hacer de 500 pesos el miércoles mismo en vivo desde Mini Shopping del Centro. Entre 11 y 12 aproximadamente vamos a estar ahí en Mini Shopping. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Tenía la garganta seca y se me trabó la voz. Así que bueno, les decía que las personas participen hoy, mañana y el mismo miércoles en el horario del programa. Vamos a estar sorteando esos 500 pesos de recargas. Podés participar en el chat como hizo Fabián. Escribiendo cuál fue la mujer más representativa en tu vida y si no, mandarnos un WhatsApp, ¿sí? Mandarnos un WhatsApp
¿A qué teléfono te mando un WhatsApp, Armando? A este, mirá. 299-687-3712. Llámanos, escribinos, mandanos tu audio, tu video, comunicate al teléfono 299-687-3712. Muy bien, 299. Esperá que me fijo en el bate. 299-687-3712. Así que bueno, compartan ahí si les interesa o si les gustó el programa, pueden compartirlo en su muro y empezar a difundir un poco la noticia regional entre los amigos y conocidos. Gracias por participar y gracias por estar ahí, ¿eh? Muy bien, vamos a... ahora recuerden que 9 y media se juntaba en la plaza... En la Plaza Naranja es. Ya les confirmo. Sí, en la plaza ahí frente al jardín que se está construyendo. Se van a juntar 9 y media de la mañana gente de ATEM con padres y autoridades para ponerse de acuerdo e ir el martes al Consejo Provincial de Educación por los problemas edilicios que están teniendo nuestras escuelas. Más allá de que están de paro docente por el tema de salarios, esto no es por el tema de salarios, sino que es por las condiciones en las que están las escuelas. Así que, no sé, lo silencié así nomás. Vamos a pasar nuevamente el video de la convocatoria de ahora de las 9 y media de la mañana. Bueno, ahí teníamos, era Plazoleta del Encuentro, ¿no? Plazoleta del Encuentro. Ahí frente a donde está la construcción del futuro Jardín 67, si es que algún día lo terminan. Así que bueno, si querés participar por los 500 pesos de recargas, en donde Mini Shopping del Centro muy gentilmente está dando de premio, para sortear entre todas las personas que participan en el programa. Mini Shopping del Centro, que está abierto de 8 a 14 y de 16 a 23, en Avenida Pilma y Quien, número 241, frente al Polideportivo Municipal. Podés encontrar accesorios de telefonía, servicio técnico, chips de todas las compañías, recargas virtuales para celular, DirecTV, PWH, venta de kit prepago, venta de celulares liberados, fotocopias, encuadernación, artículos de librería, bijutería, piercings, esencias para cigarros electrónicos, artículos de temporada, biblias y muy pronto juegos de play y películas. Muy bien, bueno, gracias por los que se están sumando y los que están participando del chat, y también puedes hacerlo al WhatsApp 299-687-687-3712 687-3712 y decir cuál fue la mujer más representativa de tu vida. Es un premio, un sorteo que estamos haciendo por la Semana de la Mujer, que empezó el viernes y lo vamos a llevar hasta el miércoles. La idea es que si está la persona que fue la persona más representativa en tu vida, bueno, vos le des estos 500 pesos de recarga de regalo. Y si no, bueno, si no, para repartir ahí en casa. Así que acá estamos, gracias por hacerme compañía y vos sí, a vos, gracias por estar ahí y estar tomando unos mates. Acordate que si le haces me gusta ahí a la página,
va a estar pasando ahí en adelante nuestro el chirimolito, es el pulgar para arriba, o si no es ese, puedes mandar el corazoncito también. Ay, qué lindo. Puedes mandar carita risueña. Puedes mandar. Así que bueno, ahí todos los emojis o emoticones que vos estés mandando van a salir por la pantalla. Si querés participar. Muy bien, vamos con alguna noticia que no es tan linda. Hoy se trataba la ley Cielo, que bueno, es por el caso de Cielo López. La familia de Cielo López presentará un proyecto de ley para erradicar la violencia. Creo que es importantísimo, y todo lo que queda después con las familias que cuando sufren alguna desgracia así terrible, hacen un montón de cosas para que a otras personas no les pase, ¿no? Me parece impresionante esa actitud. Es una forma también de vivir el duelo y de tratar de hacer algo por otras personas, para que no les pase lo que le pasó a uno malo, ¿no? Así que bueno, felicito mucho a la familia y a todos los que están incentivando esta ley. La iniciativa propone que se capacite a todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas sobre violencia de género y ejercicio de las masculinidades. En medio del dolor y la búsqueda de la justicia, la familia de Laura Brisa Cielo López, la joven que fue víctima de un brutal femicidio en Plotier durante el 2019, decidió impulsar un proyecto de ley para que en las escuelas, tanto de gestión pública y privada, se capacite de forma obligatoria a todos los alumnos y también docentes en violencia de género y ejercicio de las masculinidades. Con base en la Constitución Provincial, artículo número 45, perspectiva de género e igual de oportunidades, la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la norma provisional 2786, Protección Integral para prevenir sanciones y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley Micaela número 27.499, capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que integran el Estado de sus tres poderes, y la ley nacional 26.150 de educación sexual integral. El proyecto apunta a una educación para la no violencia, con el objetivo de propiciar un ámbito terapéutico a través de encuentros grupales que sirvan para reflexionar entre estudiantes y docentes situaciones de violencia dentro y fuera del espacio áulico. Melissa López, hermana de Cielo, contó cómo nació esta iniciativa. Pasaron una serie de cosas con toda la exposición que tuvimos. Vimos que muchas chicas nos llamaban por cuestiones de violencia y no podemos ayudar a todos, no porque no queremos, sino porque no estamos en condiciones de hacerlo. Y nos pareció que la manera de ayudar era tocando la ley. Queremos que lo que le pasó a mi hermanita haya un antes y un después, dijo la mujer, quien delineó el proyecto junto a su abogada y un gran grupo de organizaciones. Alarmada por la ola de femicidios que golpea al país, entre enero y febrero fueron 67 las víctimas y una de ellas de la provincia de Neuquén. Melissa explicó que cree que el mejor lugar para educar sobre violencia de género y el ejercicio de las masculinidades es la escuela. Es terrible toda la violencia que estamos viviendo por estos días. Ver el diario, abrir las redes y ver que esto no para, no está bueno. Creo que con una formación
En la escuela, al tener un conocimiento, puede ser diferente. Si él no iba a la escuela y ella no supo del peligro, y ahí me parece que tenemos que trabajar. Según contó la hermana de Cielo, desde septiembre del año pasado, en toda su familia comenzó a gestarse un cambio. Creo que todos debemos cambiar el pensamiento con lo que nos criaron. Del hombre manda y la mujer tiene que hacer caso. A mí se me cayó una venda y puedo decir que era machista. Todos nos damos contra la pared porque estamos criados en esa cultura, sentenció Melissa. Y siguió diciendo, para mí es algo cultural, por eso nos tenemos que meter en la escuela. Sabemos que está la educación de la casa, pero como te metes en una casa en la que se vive así, ¿cómo te metes? Sí, es difícil. O sea, estas son cosas que se enseñan en casa, ¿no? Pero si la casa tiene tendencias que son machistas, bueno, es difícil, sí, meterse en esa casa para enseñarle a quienes están. De hecho, los chicos copian, así que lo que ven en la casa es lo que transmiten y lo que después van a tomar a modo de parámetro como para hacer su vida en su casa, ¿no? Y si en su casa lo crearon así. Venimos de es cultural, obviamente, ¿no? Sobre todo acá en Argentina, hablo de la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría hay de todas las, de todos los países, pero la gran mayoría de inmigrantes fueron italianos y españoles en un primer momento, en donde el Tano, la Tanada, la familia, ¿no? El español, son muy machistas. Y bueno, venimos de esa cultura. En casi toda Latinoamérica pasa eso. Yo viví un año en México y en México, bueno, es cultural también, son re machistas. Pero bueno, creo que ser machista, esto es mi opinión, creo que ser machista no significa estar pegándole a las mujeres. Parece raro, pero bueno. Ni es ser menos hombre, de repente uno, si te tenés que poner los platos o limpiar la casa. O sea, debe ser que yo viví mucho tiempo solo, que bueno, me tenía que hacer las cosas igual, así que ahora casado compartimos las actividades de la casa. Me parece normal, pero bueno, no todos lo ven así. De hecho, nos turnamos. Pero bueno. Ojalá se pueda, si es para mejor, ojalá puedan impulsar la ley y pueda salir. Con una masiva misa, la iglesia repudió la legalización del aborto. La noticia dice así: con una masiva misa, la iglesia expresó su repudio a la legalización del aborto. Millones de argentinos y argentinas, creyentes y no creyentes, tienen la profunda convicción de que hay vida después de la concepción y que una persona distinta de su madre va desarrollándose en su seno. Es injusto y doloroso llamarnos antiderechos o hipócritas, expresó Monseñor Oscar Ojea. La Conferencia Episcopal Argentina expresó un fuerte rechazo a la legalización del aborto y ante el inminente envío de un proyecto de ley del Gobierno Nacional al Congreso. Sostuvo que no es lícito eliminar ninguna vida humana e hizo hincapié
en la necesidad de discernir prioridades. En un país que no tiene altos niveles de pobreza e indigencia. En un país que tiene altos niveles de pobreza e indigencia. Así se expresó el mediodía el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, al presidir una masiva celebración eucarística frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, en el marco de la denominada Misa por las Mujeres y la Vida, con que la Iglesia Católica conmemoró hoy el Día Internacional de la Mujer, por el día de ayer, y en la que se pidió que el próximo debate sobre el tema no caiga en la descalificación ni la estigmatización. Un tuit de la agencia Telan dice sobre lo que decía el Monseñor: no es lícito eliminar ninguna vida humana como afirma nuestra Constitución, consideró el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, durante la denominada Misa por las Mujeres y la Vida, que se celebra en la Basílica de Luján. Vivimos un tiempo donde es necesario discernir prioridades y no elegir temas que enfrenten a los ciudadanos de pie. De modo tal que esto atente contra la fraternidad y contra la posibilidad de tener un horizonte común como pueblo. Sin fraternidad no hay pueblo, si no hay fraternidad siempre habrá buitres dispuestos a rapiñar nuestro país, expresó Ojea en la homilía de la misa que se celebró al aire libre. Fue después de señalar que el país atraviesa una situación extremadamente delicada, con altos niveles de pobreza e indigencia, en donde hay por lo menos 4.400 villas o barrios precarios, en los cuales casi la mitad de sus habitantes son niños, niñas y adolescentes que necesitan alimentarse y nutrirse bien, y muchos no tienen agua potable. Justo una semana después de que el presidente Alberto Fernández anunciara ante la Asamblea Legislativa su intención de enviar en los próximos días un proyecto al Parlamento para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, el obispo de San Isidro reiteró la postura histórica de la Iglesia y con enérgicas palabras habló ante decenas de obispos y sacerdotes y numerosos fieles llegados de distintas partes de Buenos Aires e incluso otras provincias. Millones de argentinos y argentinas, creyentes y no creyentes, tienen la profunda convicción de que hay vida desde la concepción y que una persona distinta de su madre va a desarrollarnos en su seno. Es injusto y doloroso llamarnos antiderecho o hipócritas, expresó el titular de la CEA. Bueno, esta es la postura de la Iglesia, que siempre es... no al aborto, obviamente. No solo de la Iglesia, creo que, bueno, el otro día leí un artículo en donde decía que cuando se mata a una mujer embarazada, o cuando muere una mujer embarazada, cuando la matan específicamente porque se le dice doble homicidio, ¿no? Porque obviamente es la mujer embarazada con su hijo que se está gestando. Entonces, si es un doble homicidio, es porque hay dos personas. Pero bueno, ahí está el debate. Particularmente, yo estoy a favor de la vida. Entiendo que hay situaciones complicadas, violaciones y demás. Y que bueno, es muy difícil una situación como esa, es horrible y muy difícil. Pero bueno, la posibilidad de que esa otra vida que no tiene la culpa, quizás pueda estar en otro lugar, en adopción, con personas que a lo mejor no pueden tener hijos, no sé, creo que hay otras alternativas. Pero bueno, sí, es muy, muy difícil la situación para quien lo está pasando. Es fácil decirlo de afuera, pero quien lo está viviendo, quien vivió un tormento como ese, la verdad que es muy, muy difícil.
En el caso de una violación, estoy hablando específicamente, ¿no? No de que por un error de no haberse cuidado una mujer haya quedado embarazada y, bueno, quiera subsanar el error, digamos. Que eso sí no fue por violación, sino fue por deseo. En eso sí estoy en contra. En el otro, bueno, no sé. Creo que en el caso de violación, creo que tengo mis excepciones, digamos, porque la verdad que es el tormento que pasa a alguien que lo violan debe ser horrible. No lo puedo decir porque la verdad que, pero debe ser terrible. Bueno, más violencia. Sobreseyeron por inimputable a una mujer que mató a su hija. Para la justicia, Angélica Gómez no comprendió la criminalidad del filicidio. Días antes había tenido un brote, pero su marido se negó a que la internaran. La justicia de Buenos Aires declaró inimputable y sobreselló a la mujer que en el 2018 degolló a su hija de 9 años. Entre dos autos estacionados en el barrio porteño de Flores, luego de que una junta médica concluyera que al momento del hecho no comprendió la criminalidad de sus actos ni dirigió sus acciones, informaron fuentes judiciales, y se trataba de Angélica Soledad Gómez, de 49 años, quien el 10 de octubre del 2018 cometió el filicidio de Victoria Martínez Gómez. A partir de su sobreseimiento, Gómez ya fue externada del programa interministerial de salud mental argentina, que funciona en la cárcel de Seiza, y fue derivada al hospital neuropsiquiátrico Braulio Moyano, donde en breve podría ser dada de alta. Bueno, algo, vamos a meternos un poco con el tema político. Oscar Parrilli recibió duras críticas de famoso columnista. Se trata de Joaquín Morales Solá, del diario La Nación. El periodista lo cruzó por las declaraciones de Neuquina acerca del lockout patronal. El columnista estrella del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, salió a tirarle con munición gruesa al senador nacional del Frente de Todos por Neuquén, Oscar Parrilli, luego de que éste declarara en contra de la dirigencia del campo, que llamó a un lockout patronal en protesta por la suba de 3 puntos en las retenciones de los sojeros con más de 1.000 toneladas de producción anual. Perdón que esté tomando mate, pero tengo la garganta. Me dormí con la ventana abierta y vieron que refrescó anoche. Así que chupé frío y tengo la garganta un poco tomada. Así que disculpen. Oscar Parrilli fue el jefe de los servicios de inteligencia de Cristina Kirchner cuando estos servían para el espionaje de críticos y opositores y para hurgar en las debilidades de algunos jueces, o para perseguir a los jueces independientes, escribió Morales Solá en su última columna dominical titulado Escandaloso regreso de lo que se había ido, entre otras críticas. La pluma fuerte del matutino porteño tomó a Parrilli junto a Julio De Vido como símbolos de aquello que se había ido, pero volvió de la mano de la voluntad popular expresada en las urnas. Esos dos hombres corporizan lo peor de la época en el gobierno de Cristina, pero representan al mismo tiempo el regreso de los problemas más graves de la Argentina actual. La corrupción de la justicia no castiga y la crisis con el sector agropecuario, les dedico Morales Solá al santacruceño y al neuquino. Bueno, ahí Oscar Parrilli con críticas del columnista del diario La Nación.
Muy bien. Imágenes y videos desde el cielo, el festejo emocionante de Benvenuti en Centenario. No lo podemos pasar porque la vez pasada pasé un par de videos y Facebook me los bloqueó por derecho de autor, por copyright, y no se puede pasar ni música, ni video, ni nada que tenga que ver con derecho de autor de otro. Y estos, sí, leerlo, comentarlo y demás, pero no se pueden pasar este video porque después Facebook me silencia esa parte del video de la transmisión. Pero bueno, a ver, vamos a poner. Son imágenes. No hay relatos. No, pensé que era el relatado, y no, es un video en donde muestran la previa, boxes y demás. Ya me veo todos corriendo. Estornudo. Bueno, amigos y amigas, gracias por estar ahí. Recuerden, y si quieren, vamos a continuar. Yo ahora, 9:30, me voy a estar acercando a la plaza para hacer una transmisión en vivo. Vamos a probar si la hacemos desde Twitter. El Twitter de la página es SP del Chanar. Así que vamos a ver si hacemos el vivo de lo que pase en la plaza de Twitter o de Facebook. No sé, vamos a ver. Así que gracias por estar ahí. Aquellas personas que quieran participar pueden hacerlo en la transmisión en vivo que vamos a hacer desde la plaza, ahora donde van a convocaron a padres, directivos de escuelas y el gremio de Aten, se van a reunir para la convocatoria de todas las personas de acá de la ciudad para poder ponerse de acuerdo para ir mañana al Centro Provincial de Educación. Más allá de que los docentes están de paro y las personas de Aten son docentes también, la convocatoria de hoy no es para el tema de reclamo de sueldo, sino que es por organizarse para ir mañana al Consejo Provincial de Educación para reclamar por el problema edilicio que hay en nuestra ciudad, con específicamente las escuelas, o la falta de ellas. El tema es que la ministra de Educación, en una nota que salió el sábado, desmintió lo que decía Aten y dijo que en la provincia solo había 5 escuelas que no estaban en condiciones para empezar. No sé, me gustaría que las mismas escuelas escriban en privado, si quieren, para que después o que me pongan el teléfono para que pueda llamarlos y puedan contar cuáles son los problemas que tienen, pero creo que más de una escuela de nuestra ciudad está con necesidades por una falta de mantenimiento que el Consejo Provincial de Educación en el año pasado se había comprometido a hacerse cargo del mantenimiento de las escuelas, cosa que no está haciendo. Porque hay mucha deficiencia, hay vidrios rotos, hay cosas que arreglar en las escuelas y hay obras que nuestra ciudad necesita por la gran demanda que hay de alumnos. Así que los chicos están hacinados. Creo que es importante que la población pueda participar, que los padres, ya sé que es un día laboral y es complicado, pero bueno, que pueda participar y acercarse ahora a las 9:30 y en la plaza que está frente al jardín, que supuestamente va a ser el Jardín 67 en construcción. Bueno, ahí frente en la plaza se van a estar juntando ahora, dentro de un ratito, 9:30,
para organizarse y bueno, para poder mañana ir al Consejo Provincial de Educación para reclamar ni más ni menos que las cosas básicas como para que los chicos puedan tener clases de una forma como corresponde, no que se te esté por caer un techo o estén los vidrios rotos y entre o calor o frío o lo que sea. Tiene que estar en condiciones para que los chicos puedan estar en las aulas y para que los docentes puedan trabajar de una forma como se merecen, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. A vos, sí, a vos que estás ahí. Gracias por estar, gracias por participar. Gracias a los que se fueron comunicando. Y nos vemos cuando nos miramos. Seguramente mañana a las 7 de la mañana, pasadita a las 7, empezamos con un poquito de música para darles tiempo a que se puedan ir conectando. Y 7 y unos minutitos ya vamos a estar arrancando en el día de mañana. Nos vemos cuando nos miramos y gracias, gracias por todo, por compartir, por participar, por escuchar el programa. Y si no lo viste, gracias por después verlo porque queda grabado. Recuerden que lo vamos a subir también al canal de YouTube y en un ratito vamos a ver si probamos la transmisión desde Twitter en vivo, ¿sí? En minutos nomás. Nos vemos. Gracias. Que tengas un feliz día. Recordá disfrutar, que la vida es corta y no sabemos si mañana estamos. Disfruta mucho. Que tengas un lindo día. Chao.